Sí, buenos días, presidenta de Cantabria, embajadora de Mónaco en España, presidenta del Parlamento, delegada del Gobierno, alcalde de Pontevieso, autoridades, señoras y señores, damos comienzo al acto de inauguración del Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I. En primer lugar, tiene la palabra Óscar Villegas, alcalde de Pontevieso. Buenos días, señora presidenta del Gobierno de Cantabria, señora delegada del Gobierno de España, señora presidenta del Parlamento de Cantabria, señora consejera de Cultura, Turismo y Deporte, resto de consejeros del Gobierno de Cantabria y autoridades, amigos y público en general, buenos días y bienvenidos a Pontevieso, a este magnífico Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco. Si vous me permettez, je voudrais saluer Madame la embajatrice de la Principauté de Mónaco, Catherine Foutrier, et la conseillère Nuria Guinda, et également à mon ami Philippe Lagarde, le maire de l'Essissi de Taillac, notre ville jumelas depuis 30 ans. Bienvenue à Cantabrie, bienvenue à Pontevieso. Voy a ser muy breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar el honor y el privilegio que supone estar hoy aquí como alcalde de mi municipio, en representación de todos nuestros vecinos y vecinas. Hemos culminado un largo camino que empezó ya por el año 2008 con la compra de estos terrenos y al cual hoy damos el banderazo de llegada, la guinda del pastel. La inauguración de este gran equipamiento cultural, esta gran sala, nos van a desvelar grandes secretos en breves momentos. Cómo no, es un momento de agradecimientos. No voy a personalizar. Han sido muchas las personas, organismos y empresas, cada uno en su ámbito, las que han participado, poniendo su empeño y esfuerzo en la consecución de este gran proyecto. Un proyecto en el cual poco ha importado el signo político. Las distintas administraciones hemos sabido estar a la altura, ya que había un objetivo en común, colocar a Cantabria donde se merece en materia de arte rupestre. Decía Max Auf que los unos sin los otros no somos nada, que todo lo que importa es lo que los une. Creo que esto ha sido una muestra real de ello. Quiero poner en valor también la magnífica labor que viene desarrollando el personal y las guías de las cuevas prehistóricas de Cantabria. Ellos son el corazón de todo esto. Los mejores embajadores para la divulgación y difusión de nuestro gran patrimonio rupestre. Y si hablo en clave más local, con este Centro de Arte Rupestre como piedra angular, vislumbramos el Pontevieso del futuro. Un Pontevieso innovador que apuesta por el turismo sostenible, sin perder la esencia de las tradiciones. Y son muchas las expectativas que tenemos puestas con este gran recurso turístico y cultural. Estoy seguro que este centro aportará también al Valle de Toranzo y a la comarca de los Valles Pasiegos talento, conocimiento, cohesión social y desarrollo económico que nos ayuda a mejorar la vida en nuestros pueblos.
Ese es el reto para el futuro que le debemos a la sociedad. Estimada presidenta, este municipio arrimará el hombro para lograr ese objetivo. Creo que tenemos mimbres de sobra para conseguirlo. Muchísimas gracias. Toma el turno la palabra María José Sáez de Buruaga, presidenta de Cantabria. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos al Centro de Arte Rupestre de Cantabria, Alberto I de Mónaco. Querida Catherine, embajadora del Principado de Mónaco en España, bienvenida a Cantabria y muchísimas gracias por distinguirnos con tu presencia en la mañana, en el día de hoy. Sé que el príncipe Alberto II, al príncipe le hubiera encantado estar aquí. Así que te ruego le traslades en nombre de todos los cántabros que para nosotros es un inmenso honor que este centro lleve el nombre de su tatarabuelo como merecido reconocimiento a su mecenazgo en el estudio del Monte Castillo y también nuestro deseo de que pueda visitarnos pronto, muy pronto, para conocer estas instalaciones, para volver a recorrer estas asombrosas cuevas que maravillan a todo el mundo y también para estrechar esos fuertes vínculos que unen a su familia con la región. Y querido alcalde, querido Óscar, tienes, además de por tu francés, poderosos motivos por estar más para estar más que satisfecho hoy. Y es que no solamente tenemos a nuestras espaldas uno de los principales enclaves de la prehistoria mundial, con sus cuatro cuevas patrimonio de la humanidad, sino que ya puede decirse que Puente Viesgo, en el corazón de este territorio pasiego, tiene un recurso cultural y turístico a la altura de lo que merece su patrimonio. De verdad, que muchísimas gracias por tu empuje, muchísimas gracias por tu ayuda para hacer esto una realidad. Y no quiero olvidarme, Roberto Ontañón, director del MUPAC y de las Cuevas de Cantabria, y sin duda un actor clave en la concepción y en el desarrollo de este proyecto. Muchísimas gracias porque antes, durante y después, también después, estás haciendo una magnífica labor que es de justicia reconocer. Y quiero saludar, como no, a la presidenta del Parlamento, a la delegada del Gobierno, al resto de consejeros, a, por supuesto, los portavoces de los grupos parlamentarios, el resto de autoridades regionales, a los representantes de nuestras universidades que nos acompañan hoy, también del empresariado y de las organizaciones sindicales, a la directiva de la Federación de Municipios de Cantabria y a las asociaciones de desarrollo rural y, como no, lo ha dicho también el alcalde, a los trabajadores de las Cuevas de Cantabria, que sois los portavoces cotidianos, día a día, del valor de nuestras cuevas rupestres. Y, por supuesto, quiero también mostrar el agradecimiento, un agradecimiento muy especial, a los directores generales de Asturias y de Castilla y León, comunidades vecinas y asociadas con nosotros desde 2005, en el proyecto de declaración como Patrimonio Mundial del Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, que está en la génesis, que está en el germen de este centro y de este proyecto. Gracias por acompañarnos también, como no, en un día tan señalado por Cantabria, porque hoy damos un gran paso adelante para situarnos en el lugar que nos corresponde en la gestión de este patrimonio mundial. Por fin, se ha hecho realidad un proyecto que Cantabria merecía y que empezó a gestarse en el año 2008, cuando 9 cuevas de Cantabria se incorporaron a la lista de Patrimonio Mundial junto con Altamira. Por fin ponemos en marcha este magnífico Centro de Arte Rupestre de Cantabria como una nueva y completa infraestructura cultural dotada de contenido y de sentido. Hasta ahora había funcionado como un centro de recepción de visitantes, como espacio lanzadera
de las visitas a las cuevas prehistóricas que en la actualidad están abiertas al público, pero desde hoy es ya un centro de conocimiento, de difusión, de puesta en valor de la gran joya de nuestro patrimonio, el primer arte, el arte rupestre paleolítico. Un proyecto, también lo ha dicho el alcalde, que ha necesitado del trabajo y de la colaboración de muchas personas y que es fruto del entendimiento de distintos gobiernos, distintas administraciones, distintas instituciones. Y eso es lo primero que yo también quiero poner en valor, porque todos, cada uno, desde su responsabilidad, hemos empujado en la misma y en la buena dirección. Y además estoy convencida de que lo vamos a seguir haciendo. Decía hace un instante que el año 2008 marcó un antes y un después en la planificación de las cuevas rupestres de Cantabria. Altamira era hasta entonces nuestra única referencia en el listado del patrimonio de la UNESCO, nuestro gran distintivo internacional con una fama que llegaba a todos los rincones del planeta, uno de los grandes hitos de la humanidad y uno de los más importantes nombres de la cultura de todos los tiempos. Pues bien, en ese año 2008, 9 cuevas más fueron declaradas patrimonio mundial. Las cuevas del Castillo, las Monedas, las Chimeneas y la Pasiega, aquí en Puente Viesgo, la Garma en Ribamontán, Almonte, Covalanas en Ramales de la Victoria, el Tendo en Camargo, Hornos de la Peña en San Felices de Buelna y Chufín en Río Nansa consiguieron el máximo reconocimiento internacional y desde entonces nuestra región ha podido decir con orgullo que somos un territorio rupestre de primera magnitud. Las cuevas prehistóricas de Cantabria se han convertido así en uno de los elementos diferenciadores, un hecho diferencial de nuestro patrimonio cultural, que a la riqueza patrimonial, a la importancia cultural, se une hoy su relevancia turística, una relevancia turística que equivale a desarrollo económico y creación de empleo. No en vano, las 7 cuevas rupestres que forman parte de la red visitable de nuestra región registran más de 105.000 visitantes cada año, 90% de fuera de nuestra comunidad autónoma, de fuera de Cantabria. Y Puente Viesgo, con las aguas de su balneario, con sus cuevas, es un clarísimo exponente de esta positiva influencia del patrimonio arqueológico y natural en la oferta turística de Cantabria y en la integración, en la mejora de la economía local. Es aquí donde encaja un centro de arte rupestre como el que hoy inauguramos, que como digo es inversión cultural, pero también turística, junto a unas cuevas, la del Castillo y las Monedas, que concentran cerca del 70% de las visitas anuales a nuestra red de cavidades con pinturas prehistóricas. Y es que en toda la oferta turística de Cantabria, el patrimonio prehistórico, arqueológico y cultural, además, por supuesto, del natural, es el que mayor número de visitantes genera a nivel nacional e internacional. Quiero decir con esto, tenemos mucho que ofrecer y por eso también debemos ser ambiciosos, debemos de ser audaces y apostar por un modelo turístico vinculado a la cultura, al patrimonio y al conocimiento. Un cambio de modelo que es sinónimo de calidad, de especialización, de valor añadido, sinónimo de internacionalización y desestacionalización, sinónimo de equilibrio y cohesión social y territorial, porque también va a servir para dinamizar nuestro medio, nuestro mundo, nuestra Cantabria rural. A ello van a contribuir, sin duda, el CAR de Puente Viesgo, este centro de arte rupestre, junto a Altamira y el MUPAC, 3 infraestructuras complementarias y en diálogo permanente, porque así tiene que ser, que van a ser además las puntas de lanza del conocimiento y la divulgación de nuestro patrimonio rupestre regional. Con los 3 centros de la prehistoria integrados y a pleno rendimiento, elevaremos exponencialmente el nombre de Cantabria como referente europeo para conocer la forma de vida del paleolítico, porque ese tiene que ser el objetivo, ser líderes en ofrecer a los visitantes una vivencia, una experiencia única a la altura del valor cultural de nuestras cuevas. Si Cantabria es la región con mayor densidad de cuevas rupestres del mundo,
Si somos un enclave único con 10 cavidades catalogadas como patrimonio mundial, tenemos que contar con los mejores recursos, con la mejor gestión y con los mejores servicios. No puede ser de otra manera. Señoras y señores, es indudable que hoy estamos aquí porque los pioneros de la arqueología pusieron la primera piedra de esta ciencia y las siguientes generaciones de investigadores han hecho después un excelente trabajo. Ha sido una labor de mucho tiempo, que empezó con descubrimientos prácticamente casuales o intuitivos, diría yo, y con el desarrollo de unos conocimientos que en nuestro caso han dado un gran salto adelante de la mano de la Universidad de Cantabria. La investigación y la ciencia han puesto las bases de lo que ahora tenemos entre manos y hay que reconocer que esta aportación está en la raíz de todo, como lo están las innovaciones técnicas que han permitido sacar a la luz nuevos hallazgos y documentar mejor los ya existentes. Esta, por eso me quiero referir a ello, es una de las líneas a seguir por el Gobierno de Cantabria y uno de mis compromisos como presidenta, impulsar la colaboración con la Universidad de Cantabria para potenciar la actividad investigadora del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas y reforzar las investigaciones, las excavaciones arqueológicas, incrementando las dotaciones económicas y haciendo un seguimiento de su trabajo. En definitiva, los trabajos en la zona arqueológica de la Garma, en las cuevas del Mirón y la Chora, que tantas satisfacciones nos dan, continuarán y estaremos atentos a sus resultados y a los nuevos proyectos. Como continuarán las colaboraciones con entidades, las colaboraciones con redes internacionales de cooperación en materia de arte rupestre que nos vinculan con sitios, espacios y museos de decenas de países. Pero también, insisto, tenemos que mejorar el posicionamiento nacional e internacional de nuestro patrimonio arqueológico desde el punto de vista turístico. Cantabria es una región con más de 6.000 cuevas, de las cuales alrededor de 1.300 han proporcionado restos arqueológicos y 75 tienen pinturas rupestres paleolíticas. Nuestro objetivo es gestionarlo lo mejor posible, gestionar lo mejor posible estas cavidades, conservarlas, por supuesto, y cuando sea posible, tratarlas como un recurso beneficioso para Cantabria. Investigar, conservar, proteger estos bienes forma parte del camino andado y por el que hay que seguir avanzando, pero al mismo tiempo debemos explorar todas las posibilidades a nuestro alcance para hacer de este patrimonio un activo cultural y económico generador de empleo y dinamizador de los pueblos y de las comarcas que están en su radio de influencia. Nadie discute ya el papel que juegan la prehistoria y el arte rupestre como una parte importantísima de la enorme riqueza patrimonial de Cantabria, pero tampoco como motor de desarrollo económico y social. Desarrollarla de manera razonable, sensata y sostenible, con orgullo y sin complejos, poniendo siempre por delante su protección, conservación y cuidado, es una oportunidad, iba a decir de futuro, de presente casi, y de futuro, que no debemos, que no podemos, que no vamos a desaprovechar, porque tenemos un tesoro en Puente Viesgo, un tesoro en Cantabria, y estoy segura de que podemos hacer grandes cosas todavía si sabemos administrarlo. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Con la intervención de la presidenta de Cantabria finaliza el turno de intervenciones del acto, pero no así el acto de inauguración. Seguidamente vamos a proceder a una visita a la zona museística del centro y para facilitar la tarea a esos protagonistas que son los guías, a que ha hecho referencia a la presidenta y al alcalde, vamos a hacerlo por grupos. Luego les voy a pedir un poquito de paciencia. Vamos a empezar con las dos primeras filas y esperamos 15 minutos a seguir con las otras dos y así para poder verlo todos tranquilamente y bien explicado por los guías. Gracias.